Buenas noches, los mexicanos deportados de la era Trump comienzan a aterrizar en México 2017. Hoy, 135 de ellos escucharon propuestas y promesas. Algunos dijeron que las piensan tomar, otros solo piensan en regresar a la tierra de Trump. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el gobierno mexicano se comprometió con los migrantes deportados a ofrecerles apoyos económicos, de salud y trabajo para los mexicanos que regresen. Yo me quisiera quedar aquí en mi país, yo quiero quedarme a trabajar, quisiera que usted me apoyara. Yo la verdad ya no quiero irme para el otro lado, es una experiencia muy fea que se vive allá. Si nos apoya, nosotros vamos a apoyar al país. Pues yo lo único que le pregunté a él y al secretario que qué garantías nos daban de que si nosotros que regresamos y queremos empezar a trabajar o podemos emprender algún negocio, qué garantías nos van a dar de que ese negocio va a prosperar y no nos van a llegar la delincuencia, nos van a cobrar cuota por y nos van a quitar otra vez, porque pues muchos por eso nos vamos. Y también los sueldos que hay aquí, o sea, sí hay empleos, pero los sueldos, ¿qué nos dicen de los sueldos? Durante este encuentro, el presidente Peña Nieto aseguró que el gobierno federal no dejará solo a los migrantes y les pidió quedarse en México. Hoy son más los que están regresando, sea por este proceso de repatriación, y muchos por decisión propia que los que eventualmente están decidiendo ir hacia los Estados Unidos. Y la única razón de que así esté ocurriendo es que aquí están encontrando un espacio de realización personal. Sin embargo, hay quienes prefieren regresar a Estados Unidos. Yo de hecho voy a regresar, tengo mi esposa allá. ¿Cuánto dinero piensas invertir tú en regresar a Estados Unidos? $5,000. ¿Los tienes? Aquí no, pero allá sí. Según cifras de la Secretaría de Gobernación, solo en 2016, casi 220,000 mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos a México. Michoacán, Guerrero y Oaxaca fueron los estados en donde hubo más mexicanos deportados. Rostros que revelan la historia y el sufrimiento de los migrantes cuando fracasan. Los mexicanos que a la fuerza, contra su voluntad, están ya en suelo mexicano. Pero muchos siguen en Estados Unidos, muchos. Algunos van a estar mañana en Las Vegas para apoyar a la selección y no parece que les espante la posibilidad de que los agentes de migración se aparezcan en el estadio. Estoy lista para ir a ver a la selección. Gracias. Y aquí puro México. Y que diga lo que diga Trump. Lo que María va a vivir mañana en Las Vegas, Nevada, es histórico. Por primera vez, esta ciudad será sede de un partido de la Selección Nacional de Fútbol. Un evento que reunirá a más de 25,000 mexicanos en un estadio en tiempos en los que ser migrante y latino no se ve bien en Estados Unidos. Nosotros lavamos platos en los casinos. Es un trabajo duro, pero así nos ganamos la vida. No venimos a matar a nadie, no venimos a robar a nadie, venimos a trabajar, a que mis hijos tengan un futuro mejor. ¿En qué daño les hacemos? Días después de asumir como presidente, Donald Trump activó acuerdos con estados y ciudades para que sus policías colaboren en la detención de indocumentados. Estas nuevas prácticas pueden aplicarse en cualquier lugar, a cualquier hora, incluso durante un partido de fútbol. He escuchado personas que han dicho que ahí va a haber redadas y eso, ojalá y no, porque si no, nos arruina. ¿Por qué tenerle miedo a la migra? ¿A quién se ha comido? Nomás nos mandan para atrás y es todo. Pero esperemos que el señor Trump, pinche Trump, arregle las cosas, porque si no, no le va a ir muy bien. En el hotel donde se hospedan los jugadores, la presencia de aficionados es muy discreta. Sin embargo, más del 60% de la capacidad del estadio, que es de 40,000 lugares, ha sido vendida. Y aunque Las Vegas no es una ciudad santuario, es empática con los migrantes, porque son la principal fuerza de trabajo de sus hoteles y de sus casinos.
El principal sindicato del sector en esta ciudad agrupa a 60 mil trabajadores. La mitad de ellos son de origen latino. Esta noche el equipo mexicano entrenó en las instalaciones de la Universidad de Nevada. Los aficionados mexicanos se reunieron poco a poco a observar detrás de la reja, a la sombra de los jardines, y algunos quisieron brincar el muro, nada que desconozcan. Mucha gente planeó, como yo planeaba, ir a recibir a la selección, como en cualquier parte del mundo la reciben, pero por miedo a los problemas que hay de migración y todo eso, mejor mucha gente nos detuvimos y mejor buscamos otra manera de estar cerca de nuestros héroes, de nuestros ídolos, más que nada. Y mucho por miedo, la gente tiene miedo. Durante el juego yo creo que la gente se va a unir. Va a haber, yo no dudo que va a haber un segundo en que nos vamos a expresar contra el presidente por todo lo que está pasando. Los mexicanos que ya están en México y los mexicanos que solo anhelan no regresar nunca a México. Este martes también tendremos...